Justamente hemos dialogado con algunos vecinos, ellos nos han manifestado cómo han vivido año tras año ante la falta del agua. Ay, Marlos, sí, esa es una canción, ¿cómo te puedo decir? Sería una canción para mandarle al señor alcalde con su teniente alcaldesa, señora Elizabeth Díaz, como teniente alcaldesa, y ella me dijo, recién conozco, no sé, cuando vino aquí con EMAPA, y hasta el día de hoy no hay ninguna solución. Vinieron a traernos agua cochina y contaminada, por lo cual tengo el documento de la posta médica de Pampa Libre, donde nos dice que esa agua era contaminada, no consumo humano. Cuando vino aquí la señora, la regidora Elizabeth Díaz. Claro, ella se comprometió a mandarnos agua y nos mandaron agua cochina, agua contaminada para nuestros niños. De repente para morirnos más rápido, pues, pero como somos mala hierba no nos vamos a morir. Pero, o sea, la señora Elizabeth Díaz manifestaba que no conocía la situación de Nuevo Amanecer. Así dijo que no conocía y que ella venía y que se sorprendía, que había sido uno de sus funcionarios, que de uno de los choferes, pero eso no es disculpa porque vino el gerente, el señor Petalen, por lo cual solamente vinieron a hacer bulto porque no dejamos salir el carro. Y el gerente dijo que nos daba 40 días para poder, era un mes y 10 días, fuimos y preguntamos y hasta el día de hoy no tenemos solución, hasta el día de hoy es como si Nuevo Amanecer para ellos no existiera, solamente es, no miran como si nosotros fuéramos los millonarios, no dice, ay, hay terreno, hay cantidad de plata, pero ellos no miran el espacio humano, no miran la calidad humana, no miran la niñez, ellos no miran a la población que hay aquí que trabaja en el campo, la población de aquí no somos millonarios, la población tenemos una extensión de terreno para vivir y lo estamos viviendo. Y el tema fundamental, y qué pena decirle en esta Navidad, pasamos una Navidad más con falta de agua, pasamos una Navidad más con falta de luz. Mientras que otros tienen agua, mientras otros tienen luz, nuestro pueblo aún no lo tiene. Y decirle a esos regidores mentirosos. ¿Quiénes son esos regidores mentirosos, señora? Por ejemplo, mentiroso le llamaría así a la señora Elizabeth porque ella es como presidente de la mujer. Elizabeth Díaz. Claro, ella es teniente alcaldesa, tiene voz y voto. Sin embargo, lo primero cuando me ve, que no suba la señora Idea Saña. Qué pena me da como mujer, porque yo solamente soy dirigente, yo solamente pido para mi pueblo. Yo no lo voy a pedir un sol de su olla, de su comida. Yo no le permite la regidora Elizabeth Díaz ingresar a la municipalidad a una reunión. Claro, eso es lo que tuve yo, el informe que tuve de cuando pregunté al alcalde, me dijo solamente entra los que están anotados. Y yo le digo a la señora alcalde, están anotados, esa es la casa del pueblo. Ahí tenemos derecho todo de ingresar. Y yo soy una persona jurídicamente reconocida en el registro público como presidenta. Es decir, así, que la teniente alcaldesa, mientras que tuvo el cargo de alcalde, mientras que se fue de vacaciones el señor alcalde, porque estaba muy estresado, absoluta poco o nada hizo por Nuevo Amanecer. Yo específicamente hablo por mi pueblo, que no hizo nada y no veo absolutamente nada. Lo único que dice es un problema judicial. Yo le digo aquí, hemos ganado el juicio y le seguiremos ganando, porque nosotros somos un pueblo unidos, un pueblo que queremos el desarrollo, pero unificado, y nosotros somos bien educados. Nosotros hemos mandado documentos, por lo cual no se nos ha hecho caso. Pero gracias a Dios, como dicen, ya es un año más, ya estamos víspera del año 2017 a 2018, solamente abrir bien los ojos y saber por quién vamos a elegir nuestras autoridades, porque cuando ya tienen mucho tiempo, creen que son dueños de la verdad o del poder. Ay, Dios mío, de la ONG. Sin comentario, porque eso trae cola para rato. Yo le digo, hay bastante chancayano estudiado, que estudiamos, yo te digo así, que estudiamos en las universidades, que nos quemamos las pestañas, que hacemos malabares para pagar nosotros un curso, para comprarnos un libro. ¿Y dónde están los profesionales? ¿Solamente es de la ONG? Hay cantidad de profesionales en Chancay, hay cantidad de abogados, cantidad de ingenieros, pero ¿dónde hay? No, solamente tarjetazo y apellido. Chancay es un sitio donde la cultura es la educación y ahora sí tenemos la suerte de tener grandes profesionales en el distrito de Chancay. Pero qué pena que solamente se haya dado por tarjetazo o por apellido o recomendación. Teniente alcaldesa, por esta Navidad, paz y amor. Acuérdense que el niño Jesús vino para todos los niños, no vino solamente incluido para un niño que tenía zapato, sino vino por el niño que no tenía zapato, vino por el niño más humilde. Ese es el niño Jesús, que está representado en la zona más humilde, está el niño Jesús. Ahí está el amor de Cristo. Que se acuerden que en este pueblo
No vayan porque la señora Aide no me cayó bien, no vayan porque tal persona no. Vayan porque realmente hay niñez, hay juventud. Y lo que más uno recuerda, dice que la política es bien pasajera, porque después nosotros estamos tocando puertas y nos contradecimos con lo que decimos, ¿no? ¿Usted califica la gestión de Elizabeth Díaz como alcaldesa? ¿Esta alcaldesa? Bueno, pésima, porque no veo nada. Es como si yo vendiera un ambulante, muchos flores poco hechos, porque no veo absolutamente nada. ¿Se le ven campañas políticas a muchos regidores? Muchos regidores vean por... hay regidores que ni siquiera saben que están ahí, si no están durmiendo o están cobrando su dieta. No existen los regidores. ¿No ha venido el coordinador Sonama, no es Errati tal vez, como representante del gobierno regional? Ni siquiera le he visto su sombra. No, mira, así te digo, qué pena que esta Navidad nosotros pasamos, pero lo pasamos unido, lo pasamos bonito, y lo voy a pasar y me voy a dar el gusto de decir, voy a sonreír esta Navidad porque tengo fuerza y tengo un equipo grande, que es la población, y vamos a salir adelante porque vamos a tener agua y vamos a tener luz y vamos a tener desagüe, trabajando en equipo, trabajando y empoderando que sí podemos y que nosotros no somos parásitos ni dependientes de nadie para tocarlo. La municipalidad es un servidor, no es para que él se vaya, se siente y se sirva, no. Nosotros somos quien debemos de exigir un mejor trato a la población, porque por nosotros están sentados, porque si ellos son importantes o tienen un cartón o son un universitario o son más, que se vayan a trabajar a su casa.